Bueno, vamos a ver si ya con esto se soluciona. No, yo reinicié, les puse un mensaje que lo iba a reiniciar todo. He reiniciado absolutamente todo. Denme un segundo, voy a activar los macros. Que ya sin, ya me acostumbré y ya no puedo vivir sin los macros. Y démosle, ¿vale? Seguimos con el farm. Lo vamos a hacer más rápido. Vale, el juego no se ve, ¿no? Eso se arregla así. Vale. Reola. Aloha. Aloha. Vale, Najiba MF. Esperemos que ya no tenga problemas. He reiniciado todo. Y al final me morí. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ah, estamos en el 5. Espera, tenía otra cosa acá. Ah, sí tengo armaduras. Una ermita. Vamos a gastar acá, a ver. Qué pena, ya murió. Vale, ¿en qué estábamos? Tenemos sextantes, vale, dos mapas más. Y al final, ese mapa nos ha ido súper mal, ¿no? Ese mapa, sí, nos ha ido muy, muy mal. Bueno, también no hay ni idea. Ni idea si. Ni idea. Pero ese mapa nos ha ido mal. Este no tiene billón. Vale, vamos. Nicolás, ¿qué tal, tío? SK Luis. El servidor no la conexión, no creo, porque el OBS me tiraba al cero. Y se cortó también la señal, se cortó. Entonces, ay no, me equivoqué. Ups. Vamos a tener que gastar un portal. Esto es para más daño, me he puesto. Un poquito más de daño para aprovechar. Vale, vamos. Haría Haku, pero es, tardamos un año en hacerlo. Cuando tenga las profecías, lo hago. Cuando tenga las profecías, ahí sí ya. Luego regresamos por eso. Ese sí lo cojo. Y no me cae ninguna Divination Card, se han dado cuenta. Con todo el quantity que tengo. Este tiene 129 quantity. Nos tienen que caer 3 mapas acá. Igual da, con que nos caiga un guardián es dos mapas. O sea, para mí son dos mapas. Por los guardianes yo los vendo y compro basílicas. De eso se trata, ¿no? O sea, mi forma en que. Quiero ver si este. Qué tan bueno es el profit en este mapa. Por ahora lo veo bien. Pero la idea es que caigan las Divination Cards. Pero no están. Deberían caer más seguido. Si no caen tan seguido, pues. Si va a tardar en lo que cae un doctor. Ya les digo que. Prefiero hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, igual. Farmear Divination Cards de currency, como de Fusings, no está nada mal. Se saca buena currency y de paso. Si se hacen en T16, habrá que ver otra estrategia. Pero estamos probando este. A mí me gusta este mapa. No está mal. Si no me hago Elder algún otro mapa. Aparte es gratis, ¿no? No gastas Elder Ore, no gastas nada. Con todo el quantity que tenemos, podemos aprovechar. Lo único que hay que tener en esto, en estas nuevas estrategias, por así decirlo. Ah, Val de nuevo, no lo hicimos, claro, va, qué pena. Lo bueno es que nos lo ha. Hemos perdido una incursión. Pero bueno, al menos vamos a poder matar a al arquitecto de Val. Qué golpe me he metido. Aléjate un poquito. A ver, aléjate.
Vale, vamos a abrir el de la izquierda. Sí, la entrada. Muy bien, ahora sí hemos cumplido la misión dentro de Alba. Muy bien. No me alcances, no me alcances, no me alcances. Mucho profit, mucho profit. Muy bien. Ahora sigamos con el mapita. Estas cosas de fuego cada rato están saliendo, ¿eh? Me está molestando. Creo que todavía nos falta acá. Ah, y el avis. Eso es. Ah. Por eso es complicado hacer. Buen sustén. Maldición. Tengo que abrir un portal. Luego volvemos por eso, porque hay que abrir portal. Nos hemos llenado. Otra Glastly. Tiene otra oportunidad esa. Vale. 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 Ahora te leo, Fernando. Dame un segundito. Vamos a vender estas cosas. Y vamos a recoger estas. Y ya que estamos acá, cogeremos esto también para identificar. Puede que nos dé una sorpresita. Y remining. 10 bichos. Vale, lo hemos limpiado bien. Tengo el Juggernaut, el 88, la trampera, el 73. ¿Me recomiendas que empiece con la Magic Fang o sigo con la trampera? Todo depende, tío. Con la trampera tú vas a hacer... Es para matar bosses. Pero para farmear así, mejor es la Magic Fang, definitivamente. Depende de qué quieras hacer. Si solo quieres farmear guardianes, la trampera está bien. La trampera está muy bien para farmear guardianes. Malo. Este Pinnacle Tower, nivel 82. Creo que era el Elder el que valía la pena. Sí, este no vale la pena. Vale. Vamos aquí. No hemos sacado mucho profit, ¿no? En ese mapa. Triste. Eso hay que tener cuidado porque también tengo que ver si realmente vale la pena meter los sextantes tanto porque... Los estantes son mucho gasto. Qué malo. Tier 3. Pero está interesante lo demás. A ver. Uf, basura. Se arruinó. Vale, vamos a seguir intentando. No, igual ya con los otros que hemos hecho sí hay ganas. Y luego vemos al final, ¿no? El total. Este ya nos tiene que dar más. ¿Aún tenemos sextantes? Sí, creo que con 4 sextantes de la voz. Oye, ¿lo ves que sacas? ¿De dónde salen? Este juego sigue con las habilidades. Pues con las Poets Pen y Volatile Dead se llama el poder. Y se usan con Poets Pen. Tengo una build, le he subido, se llama la Build Me Out. O Build Magic Fine. ¿Qué hay, Enzo, tío? Saludos, tío. Saludos. Ese como vaya, tío, es guía de esa build. Sí, la tengo, se llama Build Magic Fine. Es la versión base, la versión importante. Después, lo único que he hecho es comprarme este frasco y ponerme estas Jewels. Nada más. 5 de esas. He hecho algunos cambios, pero nada importante. O sea, si ya sabes usarla, ya le entiendes. Vale, este sí nos tiene que dar profit. Hay portal. Acá tienen que caer mapitas. Tenemos 123 de quantity. Aquí estas las... Estas demasiadas... Demasiado de esas de fuego. Solo en currency sacamos bien.
Recuperamos una cantidad decente. Y no está cayendo la Divination Card. Eso es lo que no me está gustando, porque es como farmear cualquier mapa. No sé, la idea es que cayeran una cada 5 mapas, ¿no les parece? Con todo el quantity que tenemos, pero... O cada 10, al menos. Pero vamos a ver. No, tiene que ser una cada 5 para que sea profit, porque si no... Prefiero, si voy a esperar por una carta de estas, prefiero esperar por un doctor o algo así. Uff, cómo caen, cómo caen las cosas. Dios, no se ordena. Mira, luego vamos a hacer el Abyss. Quiero ordenarme un poco. Vale. Vamos a tener que hacerlo por aquí. Vamos a abrir los cofres. Un enlightening, ¿de qué nivel? 1. Un superior heavy. Eso es, eso es, ¿ven? En 2 no nos cayó, pero en 1 nos cayó. Y con eso compensa todo. Para mí un guardián compensa todo. Un guardián compensa, compensa bastante. Cada vez que cae un guardián, ya sabes que por lo menos tienes 2-3 mapas. Pues eso es, un T14, bueno. También estaba pensando bloquear los T14 y quedarme solo con Dark Forest, para que cuando me aburra de hacer este, me voy y hago los Dark Forest que tenga. Y luego solo me van a caer basílicas, ¿no? Entonces estaba pensando que eso sería una buena estrategia también. Pues farmear 2 mapas, ¿no? No se pierde mucho y... va a estar bastante bien. Creo que lo voy a hacer al final, porque quiero que me caigan Dark Forest. Y en Dark Forest sí mato al boss, porque el boss se muere rápido, no tiene fases. El boss no tiene fases, así que... Mapas únicos, bien. Ese Mao Kun se vende por 15 caos. Este mapa está bastante bien. Es que los mapas Elder son mejores. Con esos portales se saca mucho. Cada vez que salen los portales me emociono, porque sé que me va a ir bien. Vale, no hemos hecho Alba, ¿no? Pero como ven, luego hacemos Alba. El profit es ridículo. Y ahora lo hago hablando, o sea, cuando lo hago calladito, concentrado, lo hago rápido. Otra vez, bien, bien. Sube la vida, nos metemos, nos curamos y a empezar el farm. Este, lo bueno es que es rápido. Este lo controlamos bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nos damos cuenta que matamos bien porque tenemos bastante tiempo aquí en la incursión, ¿no? Nos sobra el tiempo, entonces quiere decir que estamos haciéndolo bien. El daño está bien. Ya le hemos limpiado todo, ¿no? Falta acá. Este que ya hay. Listo. Y yo creo que ya hemos... remining. Ya está. Bueno, vamos a coger... Uf, no tiene espacio. Vamos a coger joyería, porque nos puede caer algo curioso. ¡Oye! ¿Qué me mató? Me mató el... No, mi experiencia, lo que había en el suelo. Me olvidé que tenía uno de vida. Ay, ay, ay. Plop. Daño. A ver, ¿cómo va? SC, ¿cómo va? ¿Ya tienes guía de desafío? Sí la tengo, se llama la Build Magic Find. Pero ya esta versión más OP, ya en los directos. Creo que es buen momento aún para iniciar la liga. Sí, está bien, porque el Exalted está barato. Entonces tú haces recetas de caos al principio y rapidito te capitalizas. Hola Manuel, ¿qué tal? Me compré un Deparia, solo uno, con uno es suficiente. Y este ya lo tenía, un anillo con la resistencia al frío negativa, la necesitaba sí o sí. Este lo he hecho 5L, lo mejor sería 6. Esta no es la, mejor no la muestro, porque esta no es la build. La build no es así. Tell them a lot.
mexicano. Por ejemplo, en el deporte. Muy malo. No. Muy baja vida. Eso mejor ni salías, tío. Uy, es interesante. Este es nivel 82. Está bien, no está mala. A ver. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, es tier 3, pero... ¡Y! No tienes vida, pero... Algunos caos me darás. No lo cuento, porque esto es suerte de dropeo, de craft. 5 creo que es muy poco, yo creo. Bueno, no tiene minions... No se va a vender, pero bueno, lo vamos a poner ahí. Vale, vamos a seguir guardando. Ahí hemos tenido muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Este está feo. Este está sin identificar. Y está feo. Y esto no me interesa. Ahí todo desordenado. Ah, esto también cayó. Vale. ¿Veis? Sí, tío. ¿Qué hay, Matías? Nakia, hola, Manuel. Me suelo aburrir algunas veces sin charlar con otros en el juego. ¿Sabes si hay algún hueco en tu guild para un pobre jugador? Hueco no hay, pero igual acá no hablamos mucho, ya te digo. Este juego es bastante solitario. Bastante solitario. Hablamos un poquito, a ver. A veces se me da por... Siempre lo tengo activo. Y a veces se me da por escribir. Cuando leo que alguien pregunta algo, sí trato de responder. Pero normalmente yo, aunque esté conectado, no estoy jugando. Entonces, ahí está el problema. Ya nos tiramos todos los sextantes, ¿no? Bueno, vamos a coger uno de acá, ¿vale? Entonces hay que recordar que le vamos a quitar uno. Uno, dos, tres. ¿Por qué solo tiene tres? Ah, ay, qué malo, salió todito malo, muy malo. Ay, no. Malo, ¿eh? Es que lo malo es los sextantes también. Pero bueno, dos, tres. Voy a acordarme de usar los sacks porque me ocupa mucho campo meterlos. Este no tiene billón, le metemos invasión nada más. Buah, con esas preguntas, ¿cuánto me daría? Sí, lo de cuándo termina la liga, cuándo empieza la otra, tío. Solo sabemos que la siguiente liga empieza en septiembre, así que... Por ahí. Un poco antes, ¿no? Tiene que acabar esta antes que empiece la siguiente, ¿no? Ya te imaginarás. Esto está lleno de bichos. ¡Ah! ¿Qué ha pasado acá? Estaba lleno de bichos. Ay, ay, ay. Uy, un Imperial Bow. Dime que es un Wind Reaper. No me cae. Ni un Wind Reaper me ha caído esta liga. Me han caído otras cosas también que han valido algo. Ni un Wind Reaper ni Visco. Vamos de nuevo por acá. Ahí están los Shaper. Los mapas Shaper no me emocionan mucho, porque no suelen darme muchas alegrías. Pero los Elder sí. Cuando hay portal. Cuando hay portal. Cuando no hay portal, lo mismo que nada. Ahí hay bichitos. Muy bien. Se murió. Sonido avisa. Si es que hay que regresar a recoger algo. Vamos por el borde. Exterior derecho. Un caos. Esas máquinas nunca me dan nada. Uy. ¿Y esto qué es? ¡Kuduku! ¡Kadaka! ¡Kuduku! ¡Kadaka! Y no hago el boss. En una hacemos el boss, ¿vale? Para que vean que sí, no nos morimos. O sea, es fácil el boss. Pero nos hace demorar demasiado. Albita, túneles. Vamos a coger de la derecha. Vamos a coger el de la derecha. ¡Uy! ¡No! No funcionó mi frasco, ¿vieron? Maldición, mi frasco. Me olvidé de activarlo. Sin el frasco somos bosta. No activé el frasco, ¿eh? Es que está... Ahí es cuando uno no se concentra. Maldición. Otra incursión perdida. Bueno, tampoco era un importante, pero igual. No tenía el maldito frasco. Uy, 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 uy. Vamos
a activar el turbo. Ese sonido me gusta. Eso es. Que siga sonando, que siga sonando. Eso es, ¿ven? No les digo. Ahí está un guardián. Esos son más de dos mapas basílica. Este mapa ya se recontrapagó porque acá hay un T14 también. T14 es medio. Un poquito más de medio. Pero sí, creo que me voy a hacer los Dark Forest nada más para luego farmearlos con ganas. Mira, Shaper, dije que no me daba alegrías, pero me ha cerrado la boca. Me ha cerrado. Cierre el hocico, me dijo. Cierre el hocico. Ay, ay, ay. Me voy a hacer un esto del guajajajaja. No sé si algunos han visto el anime Bleach. Había uno que decía guajajajaja. Que salió un par de capítulos. Vale. Guajajajaja. Vale, quiero más, quiero un Exalted, quiero acá un Exalted, ya va siendo hora, ¿no? Remining, ¿cuántos quedan? 6, listo, estamos cerca del boss. Vamos a hacer el boss, ¿vale? Por amor al deporte, 123 de quantity. El boss, no necesito ni portal, ya les digo que lo mato sí o sí. Ahí le metemos dolor, le metemos daño y nos vemos un costadito. Esa estatua si nos pega, si nos viola. Incluso la build super OP, ya super OP, un manazo nos te mata. Esta build lo único que necesita es aguantar un golpe, ¿no? O sea, el problema es que tiene muchas fases, ¿ven? Una fase, ya van dos fases. Esta es la tercera fase. Tiene 6 fases el cabrón. Y nosotros como damos vueltas y es fea la build. La verdad que, o sea, el skill no es el más guapo del plan. Pero miren cómo aguantamos ahí. ¡Ah, no! ¡La estatua no! ¡Uy, uy, uy! Le esquivé. Por estar hablando no vi la estatua. Por suerte no me llegó a dar el manazo. Así, ¡pah! ¡Basura! Así como ese meme de Batman y Robin. Así te mete un lapo, un manazo la estatua y viola. Hay que alejarse nomás de la estatua y ya está. Vamos a activar turbo para matar más rápido y metémonos a su hueco. Toma, basura, epa. Bueno, ven, no me cae, no me tira nada. No me da nada. Tío, ¿cómo te puedes morir? Porque no soy la versión... Cipriano, no soy la versión tanque, tío. Por eso me muero. Tengo 4200 de vida. ¿Pero sabes cuánto quantity tengo, tío? Mira. Mira y envidia. 114 de quantity y 155 de rareza. Está bastante bien. A ver si sale perfecto este. Más malo ni pidiéndolo... Ni pidiéndoselo al señor. Señor, ¿me puede dar algo malo, malo? Entonces, no se diga más. No se diga más. Pam, 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 pam. Bueno, vamos a vender Ventors. Dos Exalteds. Siempre lo que yo hice cuando estuve farmeando el doctor. Divine que me caía. Divine que sí iba un Ventors. Ahora no tengo. Y me ha caído un Divine. Bueno, luego me compraré un Ventors, el más barato de 3 caos. Divine que me cae. Divine que le meto un Ventors. Pa, pa. Hasta que me salió uno que vendí por 4 Exalted y otro que vendí por 2.5. Entonces. Da pasta, da pasta. ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos. Trap, Global Physical Damage, se jodió. Vale. Pa 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 pa. Este está guapo. Este está guapo. Akurasi, que no está mal. Una buena resistencia. Un T2, ya lo conozco ese. Es T2, T3, es de 6 a T3. Es bueno, no está tan mal. No está. Está para 10 caos.
Aunque por esa resistencia puedo pedir 15, porque tiene un montón de vida. Sí, alguien que quiera mucha vida, una resistencia. Pues tiene T1 de vida y tiene fuerza, entonces es un total de 90 de vida. 90 de vida es un montón. 90 de vida, un T2 de resistencia. Accuracy es un Diamond, o sea que el Accuracy va perfecto. El Accuracy más bien es un T algo, T2 creo que es. Y el T3 de Physical me ha arruinado porque pudo estar mejor. Y tiene cuántos, ya tiene los tres. No le puedo craftear nada. Sí, alguien en algún momento me va a pagar 25 caos. Najea, ¿por qué no haces una build super tanque para la gente que tiene una PC inservible? Build super tanque con pe para PCs bajas, tendría que ser una con Juggernaut y que no y que tenga un skill que no haga demasiadas luces. Podría ser una de Sion. La Sion es. Me ha gustado esta liga. Podría ser una Sion que tenga. Por ejemplo, mira. Te doy una idea, ¿no? La build no sé si la haría, pero. Puedo hacer builds de Theorycraft. Y el que quiera las prueba. Normalmente mis Theorycraft no me equivoco mucho, pero siempre gasto más para perfeccionarlas, ¿no? Entonces. La idea sería usar al gladiador. ¿Para qué? Para usar escudo, pero un escudo Shaper o Elder, hay uno que. O sea, si quieres algo tanque que no te pida mucha máquina, tendría que ser algo así, que aguante mucho, pero y que pegue con cosas que no hagan demasiado viaje, demasiadas luces. El escudo, a ver, déjame ver. Shield de armadura sería. Armadura. Y tendríamos el Shaped. Block chance aplicado to spells. Vale. Hay una opción en los escudos Shaped que hace que el chance. Ah, ¿ves? No le debí tirar ese escudo. El chance de bloqueo hasta un 50% de block chance se aplica a los escudos. A los hechizos. Entonces tú usas con la senda al gladiador. Y tienes el 50%. Más el del escudo, 50%. Entonces tienes. Todo tu bloqueo tanto se aplica para ataques como para hechizos. Entonces, ya está. Te aumenta 3 al máximo bloqueo. O sea que 75 sube a 78. Que es un montón. Y bueno, el bleeding blind. O sea, eso de 10% de porcentaje de meter blind a los enemigos hace que esquives el 50% de sus ataques. Por lo cual es OP. Hace que ellos fallen. No hace que tú esquives. Y Mardama con Bleeding. Lo de Bleeding no importa mucho. Pero eso sí. Y con Juggernaut. Que usa Accuracy Rating. Por lo cual irías a críticos para sacar daño. Un montón de Accuracy. No puede ser estoneado. No puede ser metido Chilled. Por lo cual no usarías las Count Root. De paso que puedes evadir un poco. Aumentas las cargas por carga de Enduro. Entonces te pones cargas de Enduro. Y ganas cargas de Enduro cuando te golpean. Y como tú vas a tener un montón de bloques. Casi nunca te van a golpear. Entonces. Pero cuando te golpeen, no, sí te van a golpear un 20% de las veces, pero esas veces que te golpeen, sí, estaría bien con esto. Sí. Gladiador, Juggernaut, yo me haría en hardcore una build así. Full críticos para y con full cargas de Endure. Para tener un montón. Me iría con la senda, me iría por aquí. Regeneración de vida también. Pi, 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 pi. Me cogería cargas de Endure, me voy por acá y luego rompo el árbol y me vengo por la del gladiador. PvP, cojo cargaditas por acá con el escudito, pa, 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 cargas de Endure y tienes todas las cargas de Endure o ya ves. Demon Dagger Shaper. Para build de trampas, tienes que buscar. Si quieres que sea mejor que la Shimero, tendrías que buscar algo como la que tengo aquí. ¿Vale? O sea, crítico para hechizos. El gana Elemental Damage como Extra Chaos Damage. No, o sea, te lo voy a mostrar aquí mejor. O sea, esto para cualquiera que haga builds de hechizos. O sea, no es lo mismo que los Stat Sticks que se usan para Blade Flurry o incluso para los Totems o las trampas de Glacial Cascade. Glacial Cascade se basa en daño físico. Aunque es un hechizo, se basa en daño físico. Por lo cual.
Sí, por eso es que se vendían la liga pasada un montón las dagas que yo hice. De gana, el físico como daño extra cualquiera le iba bien al Glacial Cascade. Pero en el caso de Arc solo es spell y no se basa en físico. Pero sí gana muchísimo daño con esto, con gana daño elemental, porque Arc es Lightning, es elemental. Gana daño elemental como daño extra de caos. Esto sí le da un montón de daño. Digamos que estarías buscando esta con también Lightning Damage, ¿vale? Pues 60 de daño. Y aquí Spell Damage o puro Lightning Damage to Spells. Como este, ¿no? Por ejemplo, tiene Lightning Damage to Spells. Una cosa así. Yo, esto es en prefijos. Y ya en sufijos se craftearía, pues, el puede tener crítico para hechizos y el multiplicador básico. Lo más importante es tener los prefijos, porque luego puedes hacer multicraft. Pero tener dos y así recién ganas al Ashimero. ¿Qué debería buscar en las armas que usas en Poetrade? En Poetrade, las que uso en estas armas, nada, que tengan ataque speed en 12, pero yo me compré las más básicas. Ni las he mejorado. Pero si quieres con corrupción, que penetre en el daño elemental y ahí rompes el juego. Sí, eso está bien. O también control esta. Spell Damage. Lo importante es eso en la daga. O sea, gana, si te sale gana físico como elemento. Si te salen dos de estos, igual no la vendes, ¿no? Pero me refiero solo para Arc. Es el gana elemental como extra caos. Eso sí, le da mucho daño. Lightning Damage puro, Spell Damage. O daño plano, pero ya tendría que ser T2 por lo menos, o T1, para que sea fuerte. O si no, simplemente que te salga el gana elemental. Que te salga el Lightning Damage en T1 también, 60, y luego le haces Multicraft, le crafteas Spell Damage y esos dos. ¿Vale? Eso es lo que yo creo. Sí, estoy seguro que eso sería lo mejor. Bueno, seguimos. Estábamos en eso, ahora vamos a... A ver, farmeo lentito porque estamos todos, ¿no? Estamos conversando, entonces... Voy más lentito. Este tiene billón. No tiene billonce. Billons. I'm a single lady. I'm a single lady. Najida, ¿cuánto podría pedir por una Jeweler Foil con T1 físico, tu extra damage to call, T1 fix extra lightning damage? A ver, si solo tiene esos dos y no lo quieres hacer el multicraft, tú con el multicraft lo puedes vender caro. O sea, tendría. Luego de este. Bueno, tendrías que buscar en Poetrade para darte ideas cuál es lo mejor. O sea, hazle el multicraft, tío, porque la diferencia. La gente busca ya crafteado. Mucha gente no sabe craftear. Muchísima gente no sabe craftear. Entonces, lo que hacen es lo que hacen es comprarlo ya hecho. Entonces gana. Haz extra cold. Haz extra lightning. Si este uno, son mínimo 36 los dos. Entonces, si tú ves, vas a ver precios bajos, ¿vale? Vaya tela, qué hecho. ¿Por qué no sale? Me has dicho que es Cold y Lightning, ¿no? ¿Por qué no sale ninguno? Algo estamos haciendo mal. Extra Fire, no debe ser Lightning. Fire debe ser, no existe seguro con Lightning. Haz Extra Fire. Es que las espadas Shaped no sacan ese extra lightning. ¿Ves? Aquí está. Mira. Solo con dos.
Ponla en 10. Pero si le haces multicraft. Yo, por ejemplo, multicraft. Es que el problema, claro, esto lo usan más los que usan ataque. Pero tienes que saber qué ponerle. No le vas a eso sí usa en la mano izquierda. O sea, no le vas a poner en la vida. No le vas a poner ataque speed, por ejemplo. O crítico. Chance, no. Multiplicador, sí o sí. O sea, eso le va a cualquier build. Y como otro sufijo. No tiene otra cosa interesante, ¿no? La espada no tiene otra cosa interesante. Véndela así, tío. Ponla 10 exalted. A ver qué te ofrecen. 10, yo creo que está bien. Pero melee. Increase elemental damage with attack skills. También se le craftea. Para mano izquierda. Es que mejor es. No tiene otra cosa interesante, ¿no? La espada como sufijo. Vaya problema. Quizás el que quiera le pondrá Weapon Range, pero mejor véndela así. Vale, vamos. ¿Cuánto quantity tenemos en este? 123. Este nos tiene que dar una alegría porque está en. ¡Ay, ay, 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 ay! Está con Elder. Nos están cayendo mapas bajitos, ¿ah? ¿Eh? Eso nos está quitando la suerte, eso. Veamos. ¡Buah! Todo lo que. ¡Buah! Más currency. ¡Buah! Dios, está. Mapas bajos están cayendo, pero nos estamos llenando de currency. El Exalted, ya tiene que caer el Exalted, ¿ah? ¿Eh? ¡Wow! Puro mapa bajo está cayendo. Bueno, si me caen 100 mapas, no me va a quejar, ¿no? Al final, cada mapa son 2 caos por ahí. Vox se van de por 4 caos. Así que no está mal, Vox. Ahí está el que cayó. Ah, antes que me olvide, si no lo digo, me hacen recordar. Tengo que mostrarles algo que hay que usar en esta build. Los que la estén usando la vayan a usar. Que he visto que. Luego regreso por eso. Que he visto que es mejor. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, cuánto bicho! ¡Dios! Así, fórrame. Puro mapa pequeño está cayendo. Está cayendo. ¡Uy! ¡Uy! Me estoy llenando de mapas. Puro mapa pequeño, pero madre mía, cómo caen. Splinter, vale. Ahora no nos vamos a morir, tío. Ahora sí ya hemos aprendido la lección. Vale, nos hemos tirado para asegurarnos. Ya está, ya cargó. No sé si he cogido. No sé si he cogido la. ¡Ay, no llego! ¡Soy lento! ¡Ajá! ¡Ah, no llegué! Vale, sigámonos. ¡Oh, cómo caen cosas, Dios! Vale, vamos a seguirnos forrando. ¡Vamos! Tenía que recoger algo. Yo me acuerdo que dije voy a recoger luego algo. Sí, estaba un poco más acá. Estaba por acá. Mira, paso del boss. De verdad que tanta fase. Epa, esto hay que abrirlo. Porque a veces da mapa. Aquí está lo que cayó. No era la gran cosa. Vale, vendamos el turbo. Cuando farmeo tranquilito, pues siempre trato de tener el turbo activado y lo hago todo mucho más rápido. ¿No?
Blacksmith. Oh, Ice Nova. No. Ah, la Ice Nova. Vale, igual ya lo habíamos terminado el mapa. Vale. Hemos sacado bastante, ¿no? De este. Yo no uso las Count Root, por eso no. A veces me voy a morir. Porque estoy con montones de quantity. Entonces no tengo vida acá, no tengo vida acá, no tengo vida acá, no tengo vida acá. Entonces a veces me muero. Entonces, para no morir tendría que cambiar joyería, otras cosas. O sacrificar. Mira, me molesta cuando me. Vale. Ya con eso no, casi no se muere, ¿no? Con la Scout Root. Entonces, lo que quería decir, los que estén usando esta build, en vez del Viscous Leash, o sea, en vez de este. ¿Dónde lo tengo? En vez de este cinturón que lo estuve usando para farmear del Doctor, yo creo que es mejor coger este. Da más quantity, pero hay algo muy importante para esta build, que es el problema es cuando nos estonean. Este cinturón es mucho mejor para esta build, porque primero, nos aumenta los frascos, lo cual es bueno, y stun, recuperación del estoneo. En mi build van a llegar a. ¿Dónde están? Defensa debe ser. Stun recovery, tenemos 75%, que quiere decir que cuando nos estoneamos ni lo vamos a sentir, ¿vale? Casi ni lo sentimos. Como no llevamos la Scout Root, ayuda bastante. El problema es el congelamiento, pero yo como soy perezoso, ya me conocen, no me he puesto ningún frasco de anticongelamiento, ¿no? Ese es mi mayor problema, que soy muy perezoso, pero. O sea, con eso. A ver esto. Faster attacks. Vale, vamos a guardar todo. Toda la ganancia. Hemos tenido una buena ganancia acá por el mapa de guardián. Está bien. Y vamos a hacer este más. ¿Vale? Entonces, tengo que recordar, me lo voy a apuntar. Me he prestado un máster. Un máster. Entonces, lo vamos a hacer así. ¿500 mapas voy a echarme sin un doctor? Buah, qué mala suerte, tío. Pero algo no está bien. Más de 60 quantity los mapas y aparte tú también. Yo tenía 70 quantity más el viscos. O sea, unos 85 por ahí. Y no usaba sextantes. Yo pasaba del boss. Más rápido los hacía. El sustento de mapa hasta el día es mejor que en Bestiary. Sí, bueno, aparte que Alba ayuda mucho. Aunque en Alba no me cae mapas, pero luego haces el templo y te cae alguno. Y si te sale la cámara del mapa, buah, hasta ahora no me ha salido en T15. Tengo un arma que creo que es muy buena. Te la puedo enseñar. Aquí no, cuando estoy en directo no. No hay gente, tengo una duda con tu build. No capaz la resistencia para medicina del drop, ¿verdad? Con tu build, no capaz la resistencia. Sí, las resistencias están al máximo. Cuando yo uso, casi siempre uso este frasco. Mi resistencia se pasan. Esta build está hecha para tener un montón de resistencias. Si me ves morir aquí es porque el mapa es súper difícil. O sea, tiene un montón de modificadores. Y aparte ahí me morí por descuido. Cuando hago el directo estoy hablando, no estoy concentrado. Pero normalmente, a ver, he llegado a 90 fácil con esta build. Casi no se muere, o sea, es muy difícil morir. Ahora, si no quieres morir, en vez de usar las botas con quantity, sacrificas 20 de quantity y te pones las Count Root, que las he vuelto a vender, las he vuelto a tirar, ¿verdad? No me jodan. No, están acá. Usas las Count Root y esto te ayuda un montón a sobrevivir. Aparte que te da mucha vida, o sea, mira, tengo 4000. Con las Count Root tengo 4800, casi 5000. Y ni qué decir, o sea, con todo ya tienes 7000, 8000. Muchísimo. Pero con las caos, pues aguantas mucho, 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 mucho. Mucho, mucho, porque no te estonean, no te molestan, no te congelan. Tienes más vida. ¿Eh? Una con otra, ¿no? Compensa morir. Esto no es hardcore. O sea, si fuera hardcore no muero. Ya te lo digo. Lo único que me mataría sería el lag.
O ya que sea un super descuido, ¿no? Pero si me haría una build para hardcore, no voy a morir. Más que por un super descuido o porque me lagueo. Ah, estas builds son para softcore. ¿Qué pasa acá? Y si te mueres, ponte Custom Dead y Portal. Yo hacía eso. T12. Custom Dead y Portal. Y ya está, si me moría me aparecía un portal y... 119. Un portal y simplemente regresaba. Y ya está, no perdía ni 10 segundos. No pasa nada. Una gema de portal con Custom Dead y ya está. De verdad. Es muy, muy, muy fuerte. ¿Cómo caen cosas? Shrine. No está cayendo T15. Está fastidioso. Pero bueno. Todo eso se vende. O sea, esos dos yo los vendo y consigo un Basílica. ¿Me entiendes? O sea, al final todo cuenta. Todo cuenta. Si quisiera solo hacer sustain de Basílica, tendría que borrar los guardianes. Pero yo prefiero que me caiga un guardián. Buah, dos fusing acá. Que tardo también porque me dedico a recoger currency. Me la paso más recogiendo currency que matando, ¿se dan cuenta? ¡Ay! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Explota, explota! ¡Oh, todo lo que cae, madre mía! Ve, más me dedico a recoger que a matar. ¿Han visto? O sea, por cada pack cae algo bueno. Bien, ven. Una pasada es tener tanto. Uy, qué pena. Uy, otro más, ¿ven? Cada pack me da algo. Es muchísima quantity, es muchísimo. Es como hacer 3 mapas a la vez. Y muchos únicos que alguno, en algún momento me cae alguno que sea bueno, ¿no? Algún único que realmente vale la pena. Bueno, vamos a poner turbo. ¡Eso es! ¿Ven? Cada mapa casi me ha dado un guardián, ¿no? Pues muy bien. Entonces ahí es la idea. Y los mapas de guardianes se venden en segundos. O sea, si le pones un caos menos. ¡Wow! Dos. ¡Wow! ¡Qué pasada! Me he quedado sin espacio. Nada, vamos a hacer espacio. Este mapa es mucho profit. Las Jewels es mucho profit. ¿Qué nivel es este? Este es un buen arco. Este lo vamos a guardar porque se debe vender por unos más de 2 caos. A ver tú, ¿qué sorpresas me das? Buah, qué más malo. ¡No! No le debí identificar. ¡Qué idiota que soy! Era para mi recetita. Ah, la arruiné, ya te arruiné. Ya te jodí. Ya te jodí. Bueno, vamos a hacer un poco de espacio ya que estamos acá. Ese mapa ha estado muy bien. ¿Es recomendable hacer una build de quantity para starter build? Sí. Porque con la starter build se supone que armas las demás, ¿no? Vale, vámonos a la derecha. Depende qué build de quantity te vas a hacer y cuánto currency tengas. Si te vas a hacer la de Wind Reaper, tienes que tener por lo menos unos 5 Exalted para ya hacerla. Si te vas a hacer la de Wander, necesitas... Bueno... ¡No! Me distraje, joder. Cuando se hinchan para arriba, pues tengo que esquivar eso, ¿no? No hay que ser loco, joder. A ver... No lo llegué a matar, pero bueno, hubo buen draw. Miren cuántos Shaped me cayeron. Pues es un montón de Shaper. Normalmente te caen uno por mapa, a mí me están cayendo 3, 4. Por eso digo, yo estoy haciendo como 3 mapas a la vez. O sea, con lo que gasto en uno, con tanto quantity, es como hacer el doble de mapas. Y buenos mapas, porque al tener 114 quantity, es como hacer otro mapa de 114 quantity. O sea, es un montón. O sea... Vale, ya se acabó. Ah, qué cólera lo de Alba. Hola, ¿qué hay, Carmack? Zen y ducha, buena, Fernando. Hay que comer, tío. Que me paguen las ganancias. Sí, tío, sí, saca bastante.
La verdad, no me estoy, no me quejo, sí. No me quejo. Sería bueno que me caiga una buena Divination. No me están cayendo. Debería ya haberme caído una. Pero bueno. A ver. Ninguno me va a dar nada interesante. Los vamos a identificar. Epa. No. ¿Dónde? Este, no tengo casco acá, así que lo pondré. Vale. Vale. Y ya hemos acabado esos tres, ¿no? Tenemos otros tres. Ya está, acabamos los Basilica. Hemos acabado 9, ¿verdad? Vale, pues nos vamos a prestar 3. Ah, solo tengo... Sí, tengo 3. 1, 2, 3. ¿Ves? Solo me han caído 3. Pero claro, me han caído guardianes. Entonces... Ahí compensa. Pero está perfecto. Justo lo que he calculado. 9 he hecho, ¿no? Me quedan 2 incursiones. Sí, he hecho 9. Solo necesito 2 más. Vale, me voy a prestar 2 Basílicas. Del drop. Y vamos a meter... Darle amor. Vale, vamos a usar Scourings mejor. Este está 20 de pack size. Vamos a tratar de que sea mayor. 21, no me gusta. ¡Bah! Este está guapo. Lo bueno de mi build también es que... Hago refleja. Todo lo refleja. Ya, y vamos a hacer unos sin sextantes, ¿vale? Estos dos últimos los vamos a hacer sin sextantes. Entonces vamos a ver si... Ahora sí los saco todos. Vamos a ver si rinde. Sin sextantes. Debería. No debería haber problema. ¿Este tiene billón? No. Billón sí. Pero los sac fragments sí. Ojo, los que estén haciendo Burial Chambers, háganlos con Val. O sea, está bien hacerlos con Val. ¿Por qué? Porque tú metes un Alchemy sin gastar chises. Alchemy Val. Pero tienes que... Si, hazlo solo si vas a matar sí o sí al boss. Tú matas al boss y te dropea uno de estos. Random. Y cada uno lo venden por un caos, ¿vale? Por lo cual el Val cuesta un caos y medio. Dos, un caos y medio, casi dos caos. Entonces casi recuperas lo que utilizas el Val. Pero te puede dar mucho quantity. Hasta 120, 125. Entonces vale la pena, pero si vas a matar al boss. Yo como no mataba al boss, no lo hacía con Val. Pasaba del boss. Yo pasaba del boss. ¿Es normal solo yo los azules y nunca Marías? Ya, sí, es normal. ¿Qué te digo? Es como... ¿Cuántos azules caen al suelo a comparación de un amarillo? Es como cuando empiezas el juego, ¿no? Cuando empiezas el juego, no tienes nada de quantity, rareza, nada. ¿Cuántos amarillos caen a comparación de azules? O sea, date cuenta. ¿No? Entonces, no, no es lo mismo. Vale, vamos a hacer es un mapa de 126 quantity, sin sextante. Sigue siendo Elder, Shapers, el ping-pong. ¿Vale? ¿Cuándo yo dejaría de hacer este mapa? Si de repente la influencia del Elder se avanza un montón, que no lo está haciendo para nada, ahí lo cortaría. Me iría a hacer algún mapa y lo regresaría a que sean menos de 20. Sí, sí. El boss de Avispega, sí. Epa, no está regenerando la vida bien. También es el... Me falta gastar más maná con mi poder de Frenzy para recuperar más. Una sanita, miren. Nunca está de más hacerla. Sanita nos da... Ah, Graveyard. Ah, no, está bien. Epa, ¿qué pasó acá? ¿Qué hay que hacer? Slayer Corrupter Monsters. Va. A ver si nos... Si nos cae algún mapa acá. Porque yo hago sana sí o sí. Porque sanita, aunque poquito quantity. Acá no hay nada de quantity en este mapa. Así que de milagro nos caerá algún mapa interesante. ¿Vale? Pero puede caer, claro, puede caer. Puede caer hasta el guardián, o sea. Y algo más se farmea, algo más se farmea. Como ya tenemos quantity, el farmeo igual es, ¿no? El farmeo funciona, pero... Vale.
Ahora, si por ejemplo en esta build tengo un mapa genial con un montón de quantity, yo me pongo las... Pero tiene temporary chains que me fastidia. No es que no lo pueda hacer, es que me fastidia. Me pondría las count root. A ver, un fusing. A ver si cae mapita. Vamos a terminarlo. A ver si hay suerte y nos cae un mapita. Que de los mapas son los que nos dan ganancias. Vamos a avanzar un poco más. Si vemos que hay algo. Tiene un pack size de 26. O sea, Sanita algo nos ha dado, ¿no? Vamos a tratar. Como no tiene mods, pues esto es más fácil, ¿no? Se mueren rápido. O sea, sin mods es fácil. Los mapas que estamos haciendo pues son complicaditos, ¿no? Nos quitan resistencias, qué sé yo. Vamos a prender el turbo y vamos. A ver, que no nos dio nada ese cofre. Baúl. Se siente un poco, ¿no? Sin sextantes. No hay tantos sonidos guapos. Bueno, acabamos de empezar también el mapa, ¿verdad? Hecho sana. Vamos a ver qué tal va. Ahí está empezando el sonido. Muy bien. Ahí está. Vamos a abrir este también. Vale, ya está limpio. Vale. Saturn. Oh. Ah, Strong Boxes. Vamos a cambiarlo. Algo está pasando. Algo muy raro está pasando, coño. Perdón. No debía entrar. No tenía frascos. Joder. Eso sí, mi culpa. Por eso dije, algo raro está pasando. Y sí, pues no tenía frasco y entré sin frasco. Joder. Mi culpa. Mi culpa. Lo siento. Ay. Vamos a... Esta cosa... Esa cosa de fuego nos mata. Por eso tengo miedo cada vez que sale. Y en unos mapas estuve saliendo seguido. Sí, ¿se siente la diferencia con sextante o soy yo? O es simplemente mala suerte. Vamos a ver en el siguiente mapa. Con el siguiente mapa lo comprobamos. Pero sí cae. No nos ha caído nada. No ha caído nada. Nada, no nos ha caído nada en este mapa. Qué triste. You are a welcome sight. Este no me ha dado nada. Ha sido una pérdida total. Vamos a ver si este se comporta mejor. Elemental weakness tenemos, pero nos sobramos de resistencias. Vamos a ver si aquí lo podemos solucionar. Vamos a ver si este mapa, si era solo un... Porque también con sextantes me ha pasado que tenía un mapa así. De los 9 tuve un mapa malo. Así que vamos a ver. También el anterior tenía sextantes brutales, o sea, sí, también. Pero vamos a ver si valía la pena. Yo creo que sí vale la pena porque como uso esto. Uy, no, no. Anticongelante no hay. Como usas los sextantes para 3 mapas y si usas 3, pues estás gastando solo 4.5 por mapa. Y la verdad. La verdad que vale la pena el sextante porque... Por lo que hemos estado viendo, todos los mapas con sextantes, o sea, era una fiesta de drop. Era ridículo.
Era ridículo, ¿no? Con los sextantes. Y más cuando tocan buenos sextantes, pues como las anteriores. El drop así horrible. Oh, qué pena, no cayó un KT-15. Qué pena, qué pena. Ese pudo salvar la... Pudo salvar el mapa, pero no... A ver, vamos acá. Nada. Se nota también que hay menos bichos. Y sí, realmente vale la pena meterle sextantes, sí. Sí, ya lo estamos viendo. Bueno, pero igual vamos a terminar con el templo para... Ahora dirán, entonces guardianes, mejor hago guardianes, pues. Puede ser. Pero yo ya. La anterior liga farmé guardianes como loco. Ahora sí. Ahora sí no me muero. Ese cabrón. ¡Ah! ¡Ay, mentira, mentira! ¡Mentira! Ya. Ahí está. ¿Dónde tenemos que abrir? A la izquierda. ¡Ay, ay, ay! Ya, ahí morí por... Porque me mató. Ahí no fue descuido. Ahí me destruyeron. Me metieron todo el daño. Pero, no, ya acabamos el mapa. Queda un montón, no. Ahí sí destruyeron mi build. No voy a mentir. Ahí sí me violaron. Me metieron el golpe directo todos y me fui de frente contra ellos, ¿no? Normalmente, a ver, lo normal es ir por un costadito, ¿no? Pero no puedo face tanquear sin count root. Sin tener con 4200 de vida en un T15, pues no puedo. Se acabó. Ya no hay más, ¿no? No, ya no hay más. Vamos a coger estas cosas. No, sí, definitivamente sextantes hay que gastar. Hay que invertir en los mapas. No, tío, no te puedo ayudar. Estoy en el directo. Qué curioso, cooldown, recovery. Está buena. Estas están buenas, estas botas. Estas botas están buenas. Miren, tiene algunas resistencias, su evasioncita, 25 velocidad de movimiento y tiene cooldown recovery speed. Y el cooldown recovery speed es un T1. A ver. Está bastante bien esta. Le vamos a dar amor luego. Sí, hay que usar sextantes, ¿ah? Se siente la diferencia mucho. Bisu, cuando la quimera se esconde, tienes que ir a las nubes que hay, las nubes de polvo, y atacarlo ahí con tu skill de movimiento. Y ahí tienes que rápido tratar. Bueno, vamos a hacer el templo para ver. Mira, no hemos ni abierto esto. Esto lo hemos subido. Vamos a tratar de hacer lo mayor posible. Vamos a ir aquí, regresamos por aquí. Vale. Y terminamos con Alba, ¿no? Pena que no nos ha salido el de mapas, pero bueno. Bueno, tienes que... Si no te mueves rápido, te vas a tardar en matar a la quimera. La quimera siempre es fastidiosa de matar porque tiene fases, ¿no? No es como el Fénix o el Minotauro. Es más,
te tardas más que con la hidra. O sea, es el boss que más tardas en matar, aunque lo destroces por su fase y la nube y esa tontería. ¿Dónde iba a ir? A la derecha, ¿no? Sí, derecha. Templito, templito. ¡Oh! Pasta. Pasta. Pasta, pasta. Pasta, cuánta fruta. Un alchemy. Otro alchemy fusion. Tiene que caer un exalted. Vamos a abrir por si acaso. Está abajo. Ahí está. Ya hemos abierto todos, creo. Sí. Vamos por este. Pasta, pasta, pasta. Ya está todo abierto, ¿no? Sí. Ahora tenemos que regresar. Porque no voy a darme toda esa vuelta para matar bichos en un mapa sin quantity. Pero vamos a tratar de matar por el camino lo que más podamos. Por acá no es. Vale, es por acá. Farmearle un poco el templo, ¿no? A ver si nos da algún mapita. Ya me ha dado mi guardiancito. Pero como puede no darme también. Al final todo depende de lo que quiera. De los ánimos que tenga el templillo. Ah, mira, tenía que ir para abajo. Sí, vamos a ir. Ah, pero luego vamos a tener que regresar. Ah, no, ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Ah, no, vamos a hacer el Apex. Sí, sí, vamos a hacer el Apex. Uy. Pasta, pasta, pasta. Es un mapita gratis que nos puede dar un mapa guardián. Después es nivel 82. Toma, 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 toma. ¡Ay! ¡Ay, le aguanté, le aguanté! Claro, no tiene modificadores, le aguanto. Que cayó, no vi. Aquí está. Un caos infusion. Este está bueno. El templo no me está dando mapa hasta ahora, pero. Currency. Sí que la da. A eso paso. Vale, vamos por acá. Uy, he apretado demasiado mi frasco, ¿eh? Eso ha sido un error. Carga rápido. Vale, ya cargó. Murió. Y ahora acá. Tabla del sacrificio. Pasa nada. Esto sí, los azules. Matarlos, porque ahí puede haber un mapita. Y una brechita vamos a tener ahí. Vamos a abrir acá un portal. Por si morimos. Más vale prevenir que lamentar. Soft. A ver si nos cae el amuleto. A ver por acá. Prende el turbo, prende el turbo. Turbo. Activated. Tenacious. D. Ya no sé. Ya. Cuando ya se va a los bordes, casi no sale nada. Acá bien. Muera, muera, muera. Este. Me faltó matar. Otra vez. Ah, verdad que se divide. Vale. Vale. Ya está limpio, ¿no?
Sí, ahora vámonos a la izquierda. Para ir a la antecámara. La antecámara está arriba a la derecha. Y vamos a abrir. Vamos a usar nuestro explosivo. Uy, 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 uy. No nos cayó ningún mapa, qué triste. Como para decir bien, bien. Con un mapita, uf, buena ganancia, porque hemos sacado bastante currency. Pero ningún mapita. Que los mapas de las guardianes son 30, 20, 20, 29 caos. Vale. Estas cosas matan. Ahí está. Shh, cuidado, cuidado. ¿Este qué tiene? Lightning damage. Máximo. Miren cuánta vida da este anillo. Oh. Vale. ¿Te faltó un cofre de currency? No, ¿sí? Bueno, ya fue, ya no voy a regresar. Uy, no, no. Ah, era de dos manos. Yo me emocioné, vi. Uy, uy, uy. Pero es de dos manos. T1, T2 y un T8. No sé, pues estaba ciego. No sé por qué vi como que fuera de una mano. Miren, 4 caos. Esto vale casi 4 caos. Son 8 caos. Esto es un caos, 9 caos. Me han caído 4 de estos. Cada uno está a 250. Son 10 caos, son 20 caos. No está mal. Era un mapa de guardián y se corregía, ¿no? ¿Cuánta vida tiene esto? Y con fuerza todavía, pero... Pff, no tiene nada más, nada más. Lo dejaré ahí y luego pienso qué hacer con él. Bueno, vamos a sacar los cálculos. En cuánto hemos ganado. Vale, pues... Sin contar estas cosas, ¿vale? Que son suerte. Bueno, vamos a averiguar cuánto hemos sacado. Hasta un cromático hemos cogido. Hemos cogido todo. Solo 3 guardianes, 4 guardianes, no está mal, 4 guardianes. Los dos últimos, 5 guardianes, nada mal. Nada mal, y los dos últimos los hemos hecho sin sextantes. No funciona así. T14, más Dark Forest era. 14, bueno, T13, T11, T12, T11, T11, T13, T11, los amarillos. Un segundo, vamos a ir acomodando, ¿vale? Para que vean cuánto si hemos ganado, no hemos perdido. Y estos rojos, ahorita los acomodo, ahora los acomodo, chicos. Vale, Chemis, uff, como hemos cogido un montón, ¿ah? ¿Eh? Y solo eran 9 mapas, 12 mapas, 11 mapas. Con su templo, ¿no? Con su templo, un poco.
¿Cuántos viewers? Buah. Y hubo un mapa que me salió que los bichos únicos daban corrupciones, ítems corruptos. Le metí a Warbands. ¡Buah! Tenía que regresar 4 veces. Me llené esto. Vale, acá eran 2 porque el otro me lo presté. Esto. Esto no cuenta, esto no cuenta, esto. Toma, da igual. Fusings 18. Blessed. Ya vamos acomodando. Un Val Temple, miren. 2 caos. Vale, vamos, este sí lo vamos a contar. Vale, subar, caos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto también por acá? Toda basurita. Cheezers, 19 cheezers, nada mal. Nada mal. Nada mal los cheezers. Esto y esto no cuenta, esto no lo contemos. Esto es basura, basura. Bueno, digámosle que es basura esto, no lo vamos a contar. Estos no los vamos a contar ni esto. Vale, esto es un caos. Alterations, yo que niego. Debe ser de los Shaped que he vendido. Mira, acá tengo 5 más. Y Soft, que se están vendiendo bien los Soft, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno, 14. 13. Tenemos acá otro 13. Sí. Vale, vamos a acomodar 13. Hay otro 13. Sí, vale. Acá hay un 12. 11. 11. 11. Hay otro 13, claro, este. 11. 10, 9, 10, esto es 9, estos dos son 10, vale. Acá tenemos 5, 10, vale. Este es otro 10, vale. ¿Alguna vez un mirror? No, nunca me ha caído. Lo más gordo que me ha caído, nada de más de 5 exaltes, tío. El doctor, los doctor, porque los farmeaba, es lo que más me ha caído. A mí nunca me ha caído nada que diga, wow, qué suerte. A ver, un día me cayeron varios doctors, sí, vale. Pero algo fuerte, así que diga, uy, me salió un doctor, o esto. Lotería, no, yo no tengo esa clase de suerte. Sí, hay bastante, pero primero vamos a ver cuánto hemos gastado. ¿Te acuerdas? A ver, hemos hecho 9 mapas míos. Los he comprado, 9 mapas, ¿no? Y luego me presté 2, vale, 9. 9 por 11 que están son 99. ¿Y usé cuántos sextantes? Usé primero 4, luego 3, pero me presté 1, o sea 6. 6 por 4.5, 27. Le voy a poner 28 porque me costaron más los sextantes. Chisels, ahí sí gasté en los 11. Chisels están 2 por un caos, digamos. Gasté en 11. 11 por 4. ¿Qué hago? ¿Qué hago? 11 por 4, 44. La mitad, 22 caos, digamos. Voy a redondearlo a 20, pero no están 2. Y Alchemist, gasté 11, que son 5 caos. Y algún reroll que hice con caos, bla, 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 5 caos más vamos a ponerle. Entonces son 99 más 28. Más 28. Más 20, más 10. 157 caos gasté para hacer todo eso, ¿vale? Ahora vamos a ver cuánto hemos ganado. Vale, pues 157 es bastante. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 180, 185. 185 entre 4 son 46 fusings. Más 18 que me han caído. Tenemos 64 fusings. ¿Cuánto están los fusings? 2 por un caos. ¿No? 2 por un caos. Sí, hasta más. 64 son 32. Vamos a poner 33. 30 y, mira, para hacer 33, porque están más. Saco más. 33. Los alchemis. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Los alchemis están 2.5 a un caos.
Entonces son 26 a 2.5. Son 10 caos de Alchemis. Los Vals, ahí digamos que son 4 caos, pero vamos a ponerle 3. Y luego a otra cosa le aumento, pues son 3.5 ya. 4 caos. Los Regal le vamos a poner 2, porque ahí está el punto 5. Bueno, vamos a poner... No, esto está creo 1.5. Creo 2 están a 1. 1.2 están. Están casi 2. 2 caos le ponemos. Ya está. Los Scourings están a 5 por 2. 2 caos le ponemos al diablo. 19 chisels. Vamos a ponerle 9 caos. 5 regrets, vamos a ponerle 4 caos. 11 alterations, 1 caos. Estos, 1 caos. Bueno, son 2. Son 2, pero vamos a ponerle 1 caos. Sí, vamos a ponerle 2. Esto es un caos, un poquito más. Esto está 2 cada uno, ¿no? Siguen estando 2 cada uno. 2.5. Uy, están subiendo. 2.5. Vamos a ponerle y le quitamos un poco. Bueno, esto necesita 12, vamos a ponerle. 12. Estos están, si no me equivoco, 3 por ahí. 2.5. Wow. 9 por 2.5. 22.5. Lo estoy haciendo así para que todos vean si realmente surge. Y esto eran 2, porque le resté al otro. 2 porque le presté 1. 2 por 5, 10. Vamos a ponerle 9 y medio. Porque el otro lo sume con 4.5. Vale. Y eso sin contar los... Eso es solo currency. O sea, currency que me ha caído. Currency. Vamos a hacer la suma. 30. Eso, los 6 sockets, ¿cómo dan pasta? ¿Se dan cuenta? Más 10, más 3.5, más 4, más 2... Más 2, más 9, más 4, más 1, más 2, más 1, más 12, más 22.5, más 9.5. Ahí solo en currency tenemos 115.5. Mapas. Aquí está lo guapo. Este está 26. Este está 22. Y este está 20. Bueno, 21 lo vendo. Ni una quimera. 26 por 2 son 52. 52 más 60. Pongamos. Más 114 le voy a poner. Más 114. Y me cayeron 3 basílicas. Cada una 11 son 33. Más 33. Los T14 están sus 5 caos. Me han caído 3. O sea, son más 15. Más 15. Los T13 están 4 caos. Me han caído 1, 2, 3, 4. Son 12. El T12. Estos están 2 caos siempre. Sí, 2.5 algunos. 2, 2, pongámosle. 1, 2, 3, 4, 5. Son 10. Estos están 2 caos también. La verdad, 2 caos, 2 caos. Y son 6 por 2, 12. Le vamos a poner 12, sí, está bien 12. Y esta lo veamos. No vamos a contar el Mao Kun. No lo vamos a contar. Ni siquiera vamos a contar esto, el Mao Kun. Vamos a sacar, ¿vale? Solo en mapas y currency. 115.5 más 114 más 33 más 15 más 10 más 12. 299 menos 157. Hemos duplicado 142 de ganancia. 142.5 de ganancia en caos. ¿Verdad? Y esto no está contando el Mao Kun, que son 15 caos más. Más 15. Esta basura no. Esta basura. Está 2 caos. Más 2. Cada uno de estos sonidos es un caos, más un caos. Bueno, 2, digámosle ahora. Esto que me ha salido son 15. Pues
hemos más de que duplicado la inversión. Hay que usar sextantes, se los digo, o sea, está bien. Sin contar objetos, que yo los tiro, o sea, ni siquiera me da... No está mal. ¿Por qué la carta de Doctor vale tanto? ¿Qué da que lo hace tan caro? Te da el Headhunter, el cinturón más caro del juego, de drop. O sea, que no sea crafteado. Los objetos mágicos, si nadie los utiliza... A ver, a veces los usas, ¿no? Pero... Existe para subir de nivel, o sea, yo preferiría un mágico con 99 de vida y 16 a todas las resistencias que un objeto raro o feo con 10 de vida y 10 a cada resistencia, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Qué más dice? Mortir es mi hermano. Me ha dicho que te diga que es rico en el POE. Es mi capitalista. Es rico en el POE. Buena, buena. Acá se aceptan. Se aceptan exaltes por chances. ¿Cómo mitigas el daño elemental? El reflejo elemental. Soy inmune al reflejo elemental. Porque yo soy Ascendant y me he cogido a la bruja. La bruja te da inmunidad al daño, al reflejo de daño elemental. Y no hago daño físico, por lo cual soy inmune al reflejo. Si me pongo las caoms, las botas, soy inmune a todo. Lo único que malogra, lo único que mata a esta build, o sea, si la pongo en la, si la vuelvo la build inmortal y toda esa tontería, lo único que la arruina es el silencio, pero hay una corrupción que te vuelve inmune al silencio. Y eso es mucho. Pues sí, hemos sacado una buena ganancia. O sea, han sido 11 mapas. Hemos hecho en 11 mapas, dense cuenta. En 11 mapas hemos sacado 176 caos. En 11 mapas. O sea, yo lo he hecho en 2 horas porque estaba hablando y todo eso. Eso yo lo haría en rápido. Es que hay que recoger bastante. Se han dado cuenta cuánto recojo. Me paso más recogiendo que matando. Entonces, tardas unas 30 minutos. O sea, casi 2 exalteds en 11 mapas. Casi 2 exalteds, chicos, en 11 mapas. Y lo hemos hecho en el directo. Les he mostrado cómo. Hemos sacado los cálculos, cuánto he gastado. Yo he invertido 157 caos, que son 2 exalteds. Y en total he sacado 4, casi 4 exalteds, ¿no? Contando algunos drops de suerte, que son casi nada. Sin contar... este no le sumo, creo. ¿No? Y sin contar que no me han caído ninguna Divination Card. Que bueno, esas Divination Card no es que sean las más caras, pero pensé que saldrían más rápido. Que saldría una cada 10 mapas, por lo menos. Pero no me han salido ninguna. Deberían salir, ¿vale? Aparte que el templo... Recuerden que en el templo tampoco he tenido suerte. En el templo me ha podido salir el templo de... De sacar más mapas. Si me salía el templo de sacar más mapas, chicos, por lo menos teníamos unos 50 caos más. Así, fácil. Fácil, fácil. Por el templo de más mapas, como es un T15, me podía tirar guardián, T15. O sea, por lo menos unos 50 caos más, por lo menos. Entonces, no está nada mal hacer los mapas en ping-pong. ¿Por qué? Porque aumenta mucho la densidad de bichos, meterles sextantes, por lo cual yo considero de que hacer un T16 algún mapa en ping pong debe dar mucho profit, porque gastas menos en sextantes, ¿no? Pero otra cosa que yo haría sería, yo lo que voy a hacer sería, alguien me puede confirmar, porque no se los puedo decir, no estoy 100% seguro. Pero yo puedo desellar los mapas mientras tienen Guardián del Elder, ¿no? O sea, borrarlos, o sea, hacer esto. Sellarlos, así como estos. ¿Se puede sellar sin que se pierda el Guardián? Yo creo que sí. Porque sería ideal
O puede que no, no lo sé. Se los confirmaré a la siguiente, pero tengo que preguntarlo a Reddit o buscarlo en Google. Porque lo ideal sería, si quiero farmear pasta, es bloquear todos menos el guardián más caro. Para que cuando me caiga el mapa caro, que es el de la quimera, que está a 29 caos. El de la quimera son 29 caos. Imagínense que hubieran estado bloqueados estos porque no me cae ninguna quimera. Y hubieran sido pura... Hubiera sido pura quimera. O sea, son 29 por 5, 145 caos. O sea, solo con los guardianes, con las quimeras, yo recuperaba lo que había invertido. O sea, se dan cuenta. O sea, la quimera... Estamos hablando de que la quimera vale 8 caos más que cada uno. Casi. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, son 40 caos. O sea, no es poco, no es poco. ¿Vale? También usar sextantes sin miedo, pero así, como lo he usado yo. O sea, no he contado los fragmentos, coño. Ven, casi me olvido. 3 por 11. 33. Bueno, me olvidé en uno, pero... Más 33, ¿vale? Más 33, me había olvidado de contarlo. Son 187 que he gastado. Vale. 187 contra los 140 y tantos, lo que les dije. O sea, al final hemos ganado 120 caos, ¿vale? Más o menos. Está bien igual. Entonces, los fragmentos. Y si has farmeado, por ejemplo, Burial, deberías sobrarte esto, deberías tener. Si has hecho 500 Burial, tendrías 500 de estos. Tienes para farmear días. Burial con Vals, ¿no? Entonces, esto lo llenas, no lo vendas, lo guardas y si quieres luego farmear mapas altos, pues ya tienes esto, no los gas, no los compras. Y ya tienes tranquilo para farmear. Esto es para mi build inmortal. El guante, esto, la bota y me falta solo la armadura, que la compro en su último momento me la presto. Vale, pues espero que haya sido productivo el directo de hoy. Y como les digo, o sea, mayor profit hubiera salido, si es que se puede, no estoy confirmado, no lo puedo confirmar, que se bloqueen estos tres y solo caiga quimeras para así sacar más profit. O si solo quieres farmear basílica y olvidarte de lo demás, o sea, para estar esto, pues basílica. Pero no veo que se haga un sustain, 1, 2, 3, 4, 5, más 3. Me hubieran caído 8 y yo he farmeado 11. Si me hubieran caído más, diría que sí. Pero me parece que tengo que bloquear los T14. Excepto uno. Bueno, vamos a ver. Pero en teoría debería tener sustain. Debería haber sustain con tanta inversión. Pero quizás sería por eso mejor hacer Elder un T16 que tenga más densidad, más grande. Eso lo voy a probar luego. Quizás Courthouse es un buen mapa. Lleno de muchos más bichos. Entonces haces mejor sustain. ¿Vale? Pero es una idea de farm esta. Es muy fácil. Si ya has ido por el Uber Elder y tienes, pues es muy fácil hacer. No necesitas jalar la influencia en la esquina ni nada. O sea, simplemente te sale la influencia acá. Y juegas. Underground, sí, así, pero para mi build no me funciona bien porque es más para builds que caminan, que corren, porque la mía tendría mucho muro, mucha puerta y no me dejaría farmear bien. Yo necesito unos que tengan más, que sean de espacios abiertos, o que sean medio lineales, o que tengan un recorrido abierto, que no tenga puertas. Por eso Basílica me gusta, o Dark Forest también, porque son abiertos. Underground sea mapa mi build no va. Si no, lo haría. Este lo están farmeando en Elder. Llenas todo esto de la influencia del Elder y aquí empiezas a hacer ping pong. Pa 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 pa. Y de vez en cuando, pues, proteges nada más. Lair, sí. Lair. Pero Lair para... No puedes hacer ping-pong. Es más complicado, Lair. Lair para hacer ping-pong está acá. Tienes que jalar la influencia del Deller de hasta acá. Y empezar a hacerlo T16. Pero gastas en muchos sextantes. Mira, uno, dos, rojos.
Para eso te haces estos, porque gastas en sextantes, gastas blancos y amarillos. Gastas un poquito menos, ¿no? Poquito menos que luego en cantidad se va sintiendo. Yo me haría Courthouse, me gusta mucho el mapa, buena Divination Card y mucha densidad, como Haunted Mansion, que era el que la liga pasada lo hacía en Elder. Y haría el Ping Pong. Haunted Mansion, lo malo es que no tiene buena Divination Card, pero no la suda, no la suda. ¿Vale? Pues espero que quiero ver otra cosa, quiero ver otra cosa. Si tienen alguna pregunta, también me pueden hacer, que ahora ya no, ya terminé de farmear. Mientras veo unas cosas aquí. Me hice un tornado shot Magic Fine, no siento que me caigan muchas cosas. Depende cómo rolees el mapa, tío. Si el mapa no le inviertes mucho, no te va a caer mucho. Ahora, así como le estoy metiendo, pues es por las bases, ¿no? Pero si fuera T16, este cabrón hubiera sido ítem level 85, hubiera ganado mucho más. Por lo cual, T16 es la mejor opción. Seguramente la próxima intente hacer los tier 16. Este tampoco, no es que no dé buen profit, es muy simple esta estrategia de ping pong. Es súper simple la que he hecho. Muy segura, porque la influencia del Elder no avanza, avanza súper lento y es súper segura. Y en el momento que te aburras, simplemente haces el Uber Elder y otras cosas. ¿Por qué no identifico la clave? Si está identificada, ¿no? Me tienes intrigado. Nada, bueno, no podía salir nada muy OP. Y no me cae ni un de Doctor. Y eso que tengo el Dead Eye y me hago cada mapa en minuto y medio. Yo también me lo hacía en un minuto y medio. 1000 mapas, 75 increase in quantity. Ah, buah, no sé, tendrás muy mala suerte. 1000 mapas. Es que es muy improbable, 1000 mapas que no te caiga ninguno. Bueno, pero estás haciendo también las. Supongo que tendrás un montón de currency, ¿no? Igual. Le metes sextantes y cheeses, ya, ahí estás gastando pasta, tío. O sea, aunque no me hubieran caído los de Doctor, yo hubiera hecho al menos 40 exalted, 50 exalted. Porque no le metías sextantes ni chisels. Le metes Alchemy y Val. Y matas al boss para sacar fragmentos. O yo simplemente le metía dos chisels y Alchemy, sin sextantes. Está muy caro los sextantes, no vale la pena. A menos que corras los sextantes con el Viscos y los sextantes los rerolees, pero. Ya, Ventos, Windripper y Visco. Pues nada. No sé qué decirte. Mala suerte. Pero tendrás pues exaltes. Porque si estás gastando más de lo que recibes, entonces estás haciendo mal. Tienes que invertir. Tienes que invertir bien. O sea, tienes que hacer pruebas. O sea, tú haces 5 mapas solo con Alchemist. Y luego haces 5 mapas solo tal. Si te quieres ir a la mayor posibilidad de que te salga el Doctor, tienes que tirarles Alchemist y Val y solo correr mapas que te salgan con 120 de quantity. Ahí está.
Consiento Quantity. Y si quieres usar sextantes con el Viscos. O sea, es para que maximizar y que llegues a lo más posible. Claro. Tienes que hacer pruebas, o sea, decir realmente cómo gano más. O sea, el de Doctor tiene que ser. Si te cae, brutal, te cae. Pero tú, en el tiempo que te cae el de Doctor, hasta que te caiga el de Doctor, tú tienes que ser más currency. O sea, ¿me entiendes? Yo, hasta que me cayera un Doctor, yo en ese lapso de tiempo, yo no hacía 7 Exalted, yo hacía más. Más. Ahora, tuve un día que me cayeron 4. Bueno, ese día fue. No sé qué pasó, las estrellas se alinearon y me cayó un montón, o sea, tuve un montón de suerte. Pero en los demás días, me caí uno cada 2-3 días, uno cada 2 días, y yo no juego demasiado, yo jugaba 100 mapas en un día máximo, a veces 50, 60, pero yo sacaba 4, 6 Exalteds por día, sin jugar mucho. ¿Por qué? Porque tienes que ver que el Doctor, el Drop, es como el Super Plus. O sea, te cae, genial. Son 7 Exalted directamente. Por eso farmearlo es genial. Porque tú, aparte de que sacas tu buena currency, cuando te cae dices 7 más, 7 más, 7 más. ¿Me entiendes? Ahora te da otro 87. Pues algo hace mal. Te está consumiendo, bueno, tío. Así es el juego, este es el asindeos adictivo. Pero en serio, haz pruebas. ¿Cuánto saca? Uy. Pero en serio, haz pruebas. Sorry, me equivoqué de botón. Haz pruebas y vas a ver que ¿cómo ganas más? Haz 10 mapas con una cosa, 10 mapas con otra y 10 y mira cuánto ganas más. Bueno, entonces si haces todo bien, mala suerte y ya está. Mala suerte. Si ganas más de lo que esto, pues nada. Y pues bueno, nada, nos vemos. Adiós. Chau.